Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Gabriel Viz y hoy vamos a abrir esta bóveda que no había podido abrir porque me hacían falta 10 corazones. Esto creo que es donde se encuentra el quinto sabio, que sería Mineru. Mineru, bueno, para llegar hasta acá hice una misión mucho antes, justo por esta zona. En la torre de mapeo de Popla, que es la secuencia de esta misión que se encuentra acá, que se llama Los Cinco Sabios. Y luego me mandan a investigar lo que sería el secreto de las ruinas anulares. Y esta, ¿no? Me envían hasta acá arriba. Tuvimos que subir. A ver, subir. Y llegamos desde acá hasta acá. Y bueno, vamos a abrir esta puerta a ver. Creo que acá se encuentra Mineru, que sería la quinta sabia. Entonces, ¿cómo encontrar a Mineru? Aquí tenemos esta puerta, que si tenemos menos de 10 corazones, nos mata. O sea, nos mata literalmente muertos, muertitos, muertotototes. Pues bien, si tenemos los 10 corazones, abre la puerta. Abre la puerta, así que vamos a ver qué ocurre, qué es lo que pasa al abrir esta puerta, que es cómo encontrar a Minero. Pues tenemos esta cabecita que la tenemos que activar y vamos a ver qué nos dice y qué acontece. Yo le voy a dar así, le voy a dar así, ahí está. Perfecto. Ahí se abre un pasadizo, una puerta secreta, y llegamos hasta acá. Y esto lanza un rayo. ¿Hacia dónde lo tenemos que llevar? Wow, hasta allá. Lejísimo. Link. Bien, ahí está, Link. Caballero guardián de Zelda. Caballero guardián de Zelda. Lleva esta reliquia a donde el rayo de luz te indica. Ok. Bueno, este video tenía rato queriéndolo hacer porque no encontraba al quinto sabio, pero bueno, ya lo encontré, así que vamos a darle. ¡Qué felicidad! Ok, entonces tengo que llevar esta cosa, el secreto de las runas completada. Consejo del tiempo. Espérate, ¿qué? Consejo de tiempos pretéritos, pretéritos, pretéritos. Pues bueno, Minero, vamos, vamos allá, vamos allá. Vamos a llevarte para donde tú estás pidiendo, Minero. Señora Minero. Ok, acá tenemos. Ah, tenemos. Perfecto. Acá tenemos varias cositas muy chidas. Chidongongas. Chidonchenchenchas. Chidonchenchenchas. Vamos a hacer un. Yo tengo por acá un esquema guardadito de esto, ¿verdad? ¿Qué me estaría haciendo falta? Aquí tengo esto, esto. Si lo alzo un poquito, debería tener esto de acá. Ok, muy bien. Voy a sacar de mi inventario un par de baterías. Un par de baterías. Aunque creo que no las necesitamos realmente. Bueno, las voy a sacar. Las voy a sacar. Un par de baterías. Y vuelvo a darle acá al esquema. Copiamos este esquema. Perfecto, pegamos todo. Y ahora agarramos la cabecita. La cabecita y la colocamos. Vamos a colocarla acá adelante para que no se nos caiga. Vamos a dirigir esto. Y nos fuímonos para allá abajo. Vamos a llevar la cabecita a donde tiene que ir. Ahí está el rayito donde nos indica hacia dónde tenemos que llevar la cabecita. Está lloviendo. Se nos fue una batería.
Lanzamos a este gordito para allá. Que queme eso. La espada maestra ha recuperado su poder. Ojo, ojo, ojo. Ojo, que ya tenemos espada maestra. Ojo. Y bueno, vamos a seguir por acá. Se nos fue la segunda batería. Y por acá llegamos. Yo creo que sí llegamos. Uf. Llegamos y con batería de sobra, chicos. Aquí hay un super robot. Y está esto, que es donde tenemos que entregar esto. Así que vamos para aquí. Y vamos a agarrar con la mano. Despegamos esto de acá. Eso. Y lo colocamos acá. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, existe, ahí se activó. Y hay un búho gigantesco. ¿Y ahora qué pasó? ¿Ah? Ojo, ojo, que despega. Sale volando. Ojo, ojo. Ah, no, se está levantando. Ah, hay una puerta. Hay un pasadizo. Ojito, chicos, ojitos. Ok, y apunta otra vez. Tenemos que llevar esto para allá. Bueno, vamos a llevarlo para allá. La verdad es que ya quiero ver los DLCs que va a tener esto. O sea, que traiga, no sé, 4, 5, 10 DLC. Los pago todos. Los pago todos. O sea, Zelda es el mejor juego de toda la historia. Historiosa de todos los videojuegos. Nuevo lugar, abismo del Valle de Tubio. De Tubio. De Tubio. ¿Quién Tubio? Yo Tubie. Tú te tubi. Tuviste. Dejamos esto acá. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Ok, bajamos. Ok. Ok, ya nos va a hablar otra vez. Link. Ok, hola minero. Caballero guardián de Zelda. Sí. Yo soy el guardián de Date Zelda, prisa. el noviecito. Te lo ruego. Debemos reunirnos sin demora. Ok, bueno, vamos, vamos, vamos. Tranquila que yo voy rápido para donde estás tú. No sé dónde estás, pero voy para allá. Ok, date prisa que debemos reunirnos sin demora, dice Minero. ¿Por qué estará tan apurada, Minero? O sea, ¿cuál es su prisa? ¿Cuál es la prisa, Minero? ¡Wow! Ok, llegamos a la parte de abajo del pozo. No, 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 qué espectáculo, Dios mío. Otra vez tengo que perder. ¿Cuántas veces? ¿Hasta dónde te tengo que llevar? Ahí la vamos a llevar. Hasta allá. Caminando. Centro de producción de golems. El centro de producción. O sea, aquí se hacen todos los golems. Aquí se hacen todos los golems. Y este debe ser el golems. El golems del que tanto se habló, ¿no? Esto tenemos que colocarlo allí. Vamos a darle vuelta. Pom, pom. Y le damos vuelta para acá. Y creo que ahí está bien. Oh, aquí, oh, aquí, 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 oh, aquí, ahí está. Ahí está. Ahí está la cabecita del golem y el cuerpecito del golem. Le faltan las dos manitos al golem y los dos piecitos al golem. Ok, vamos a ver qué nos Link, dice Link, caballero guardián de caballero guardián de Zelda. Zelda. Sí, dígame. Mi nombre es Minero. Sí, Soy la minero. savia del espíritu. Ok. Ahora que al fin me has encontrado, ya puedo comunicarme contigo. Debes saber que existo solo en forma de espíritu. Ok. Sin un cuerpo para albergarlo, no podremos hablar. Okay. Desde aquí se ven
existen 4 fábricas. No la... Ahí está. Ahí está una. Ahí está una. Ahí está la otra. Son 2. Te pido que las visites. Para construir un cuerpo que pueda albergar mi espíritu. Ok. Bueno. Ahí voy a visitar las fábricas para que... Te ruego que me ayudes. Obvio que sí, minero, cómo no. Caballero guardián de Zelda. Claro que sí, minero. Claro que sí, minero. Voy a las 4. Voy a las 4. Lo que sí me interesaría antes, minero, es poder encender las luces de acá. Déjame ver. No. Agarrar y colocar esto así. Vamos a colocar así para ver el camino. Me interesa ver el camino. Voy a ver el camino hasta allá. Para colocar... Para hacer este video un poquito más fluido y rápido, minero. Recojo mi flecha. ¿Qué? ¿Qué? A ver, hay una manera de que... Okay, esta sería la fábrica ahí. Y esa no tiene fondo. Bastante lejos, minero. ¿No podía tener algo más cerquita? No sé, yo. Ok, ¿y hay otra forma de llegar allá, minero? Mira, aquí hay una... Ok. Hay una piedra. Ah, yo tengo esto. Yo tengo esta de acá. Ok, si tengo esa... Debería poder activar esta. Y esta está cerca de lo que sería la cosa. Voy a activar esa rápido, chicueliros, para tener un poco más de visibilidad, porque realmente no sabemos ni siquiera por dónde estamos caminando aquí. Así iluminamos este pedacito de tierra aquí, ¿verdad? Y poder saber... ¡Hola! No, vayan a estar atacando, porque yo ahorita lo que necesito realmente es activar esta raíz. Ustedes hagan lo que quieran. Déjenme activar la raíz para saber dónde están las 4. Exactamente. Eso. Eso. A ver si saben dónde están las 4 fábricas y marcarlas, a ver qué tan lejos están. Necesito saber qué tan lejos están, señora minero. Allá yo tengo una. Aquí está la primera. Fábrica 1. Está ahí, la puedo ver. Fábrica 2. Pero, ¿por qué se marcó el árbol? Ya, esa es la... No sé dónde estaba la cosa esa. El 2 sería esta entrada.
Aquí. Exactamente. Una, dos entradas. La tercera estaría allá. Tercera y por último la cuarta que estaría. La cuarta que estaría acá. Sería esta la entrada. Ok. Esa primera, por lo que vi, va a ser un poco complicada de entrar, así que vamos a hacerlo así. Vamos a hacer una super moto voladora de las que nosotros sabemos qué tal, que nos puede dejar cerca. Hacerla aquí. Agarramos aquí. Hacemos ya. Esa no es. A ver. Agarramos. Esta no. Esta es. Esta es la moto ideal. Perfecta. Vamos a darle vuelta. Que quede viendo hacia allá directamente. Vamos a subir acá. Y vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Si tratamos de llevar esto allá donde tenemos que llevarlo. A ver. Por ahí podemos entrar. Entramos acá. Casi no caemos, loco. Casi no caemos, loco. Eso que tiene un ascensor. Vamos a activar la fábrica. Ya le empiezan a salir piernas por todos lados. Plum, 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 plum. Ok. Ahí está. Ya cayó. Ah, pero ¿y entonces? Ah, pero ¿y entonces? No, ¿y mi moto? No. 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 Bueno. Vamos a llevar la piernita esta. Vamos a subir acá este super elevador. Vamos a activar el super elevador. Activamos el super elevador. Nos subimos en el super elevador. Agarramos nuestra pierna. No sé si es una pierna, un brazo, no sé qué es realmente. Esto tiene como una entrada aquí, una salida, una cosa. Vamos a agarrar. Pegamos esto de acá. Ahí está bien. Supiongo. Yo tendría que hacer algo así como. A ver. Llevo esto para. No, al revés. Así. Un poquito más. Un poquito más. Ah, ok. Entendí. Vamos a pegarlo de un ladito, ¿no? Vamos a pegarlo de este lado. Ah, pero qué tarao que soy, Dios mío. ¿Por qué soy tan tarao? Vamos a pegarlo. Ah, pero ese salió. Ah, pero no puede ser. Vamos a pegarlo de un ladito. De un ladito. Estos ventiladores los puedo sacar de aquí. Sí. Vamos a sacar uno. ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡No! Pero que es. Es que yo soy un niño especial, Dios mío. ¡No! No. Es que la verdad es que soy muy especial. Soy una persona muy especial. Ustedes tienen que entenderme porque yo soy muy especial. Ok, yo necesito que tú me digas que me quieres, que me adoras. Pega esto aquí. No, este lo vamos a apagar. Este está apagado. Pero no podemos apagarlo hasta que no lo saque. Vamos a sacar este de acá. Dejar ahí. Y vamos a apagarlo ahora sí.
Se va a desactivar todo. Sí, no. No. Bueno, ahora vamos a agarrar esto de acá. Vamos a colocar así. Vamos a colocarlo así. Ahí. Se supone que ahí ya así tiene que pasar por allí. Voy a agarrar uno de estos. Vamos a dar vuelta así. Vamos a colocar acá. En todo el centro. Y si yo me puedo subir aquí. Sí, me puedo subir aquí. Entonces yo lo que voy a hacer acá y aquí arriba, voy a prender. Yo me debería llevar todo esto como un superhéroe, como un Superman que soy, a toda velocidad, toda mecha. Llegamos. Ahí estamos, señores, llegamos. Vamos a agarrarlo. Y ahora vamos a tener que volver a subir por otra subidera. Vamos a agarrarlo. Lo subimos, lo ponemos aquí. Vamos a ponerlo paradito. Así, de esta manera. Y le damos acá. Y ahora activamos todo esto aquí. Porque nos sube el ascensor otra vez para allá arriba. Yo necesito que tú me digas que me quieres, que me adora. Yo necesito que Minero me pague horas extra, porque si no... Y ahora aquí. Y ahora aquí es una cosa toda loca. Aquí hay ventiladores. Me voy a llevar para allá arriba. Ah, no. Está dañado. Está dañado. Bueno, a ver, yo estoy aquí. Que me suban para acá. Que hay acá, que hay un par de cosas de estos. ¿Qué más hay acá? Hay un cofre. ¿Qué tiene este cofre? Ahí tenemos 3 de Sonanio, papá. Bueno, yo voy a hacer... Pero yo tenía este mismo. Aquí hay un coso de este. Ahí también tenemos el... Tendría que ser el que tiene... Hace uno nuevo. Vamos a hacer este, ¿verdad? ¿Qué faltarían? Las turbinas. Las turbinas están allá abajo. Entonces, vamos a dejarse ahí. Está bien. Y vamos a agarrar este coso de acá, que es el timoncito. Vamos a agarrar el timoncito y lo vamos a llevar para allá también. Ahí lo vamos a dejar allá. Eso. Ahora acá vamos a agarrar el timoncito. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a agarrar este acá. Y lo vamos a dejar acá. Ok, ¿qué está consumiendo? Porque no sé qué me está consumiendo la energía. Zona allá. Listo. Y ahora sí, vamos a hacer este de acá. Vamos a acoplar este, ese, y este, y ahí está. Perfecto. Ahora vamos a acoplarle el timoncito. Así. Así, ahí. Y lo pegamos bien ahí en el centro. Perfecto, Minero. Ya casi nos vamos, Minero.
Ahora despegamos esto y lo pegamos ahí en una puntica. Eso. Ahí. Y ahora agarramos esto, subimos para acá. Lo llevamos hasta acá. Ahí estamos. Bien. Vamos, minero. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, yo pensaba que se iba a ir por hacia abajo por el peso, pero no. Resultó que no. Y aquí cruzamos para allá. Esa, minero. No. Ese me cae en la cabeza. Esto se parece mucho a las cosas donde uno recibe a las cosas que nos dan los orbes de luz. Pues bien, ya con eso deberíamos de tener eso activo. Ya tenemos la otra entrada. Ah, pero es cerquita, vale. A sacarnos de esto que viene bien empaquetadito, buen packaging, y le entregamos eso a minero. Él tiene minero. Esa se rompió. Ok, y tenemos una partecita de que sería esto, una partecita del brazo. Eso es una pierna. Ok, ya vi que está alumbrando ahí. Ahí tenemos una piernecita para minero. Ahí tiene. Eso. Ahí tienes, minero. Tienes. Ok. Debes reunir las otras tres, Link. Vamos para allá, para la... para aquel lugar. Como no. ¡Ah! No. Mentira, chicos. Mentira, me voy. Mentira, me voy. Me voy para la fábrica de mineros. Fábrica de la pierna izquierda. Ah, ahí decía fábrica, pero no me di cuenta. Ok, aquí vamos a activar la fabricación de la segunda, de la pierna izquierda. Fábrica de la pierna izquierda de minero. Allí pum 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 salió la pierna de minero. No, otra vez no. No. Pues bien. Vamos a agarrar la otra pierna, le vamos a echar retroceso, le vamos a agarrar, la vamos a echar hacia atrás, le vamos a agarrar esto. Casi se nos va para el charúngelo. Esto se supone que se cerró ahí, vamos a mandar esto para allá como que si fuera un super proyectil. Vamos a darle cataplum. Ahí no se activa porque no está pegado ahí, ahora sí se activó. Y ahora ahí está.
Esto que activa. Ok, eso da corriente a medida que yo lo giro. Si yo agarro uno de este y lo pego aquí y lo activo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, tuyo, no entiendo. Vamos a ver, vamos a acomodar esto por tipo, vamos a ver qué nos da este coso de acá. Dame algo chidongongo. Ok. ¿Te parece si dejo aquí un ventilador? Lo agarro, lo coloco así. No, vale, pero está muy feo, lo vamos a colocar. Ahí. Y ahora lo prendo. Quedó trancado. ¿Por qué se quedó trancado? Por esto. Ok, y ahora. Ok, voy a levantarme un poquito, solo por eso. Ahí está. Que apagar eso, ahí lo apagué, pero voy a dar hacia allá para que quede como una inclinación. Ahí, una inclinación aceptable para colocar esto acá y colocarle esto. Así, ¿no? Para que esto lo pueda como impulsar hacia allá. Okay. Fue muy poco. Hay que inclinarlo un poquito más. Hay que inclinarlo un poquito más. Hay que inclinarlo un poquito más para lograr sacar a Minero de ahí. A ver si lo vamos a colocar otra vez allí. No. Ay, Dios mío, ayúdame a controlar este ser. Lo vamos a colocar, vamos a dar un poquito más de altura. Un toquecito más. Ay.
¿verdad? Y le vamos a colocar un cohete. Ahí, un cohete. Cohete. Y le ponemos un cohete ahí. Decir ahí. Y yo me voy a agarrar de acá. Así, vamos. Ya para arriba. Ahí estamos. Gracias, señor cohete. Y ahora, ¿qué falta? Bueno, y aquí sale. Aquí sale porque ya está el robot. Pero hay algo más. Aquí hay algo más. No hay que más. ¿Qué otra cosa hay aquí? Bomba. ¿Y ahí qué hay? Hay como. ¡Ay! ¡Hay Zonanio! ¡Hay Zonanio! ¡Hay Zonanio ahí! Yo quiero Zonanio. Ok. ¿Y cómo quito eso de ahí ahora? A ver si yo lo paso. Ok, no puedo pasar por ahí. Y si intento agarrar alguno así, no lo puedo quitar de ahí. Hay una. ¿Qué? Hay una bomba y si le tiro una bomba. Vamos a ver, una bomba. Tengo una sola. No. Ok, ¿y cómo desactivo eso entonces? ¿Cómo desactivo eso? Eso. Ah, ya. Puso esto como así, como techito. ¿Sí? Lo puedo usar como techito. Ajá. Vamos a usarlo como. No, no puedo usar como mi techo. Si lo dejo, se va a caer. Ok. Vamos a hacer algo más, levantarlo. Lo dejo ahí un ratito. Ahora agarro y uso esto así. Ah, ahí. Cuando él se levante, yo paso. No me importa. Listo. Y acá tenemos Sonanio. Me voy a acabar todo mi Zonanio. Y esto está pegado aquí. ¿Qué tiene esto? Tiene un carrito. Tiene un carrito. Vamos a dejarlo ahí abajo. ¿Y esto? ¿Qué tiene? Un sonido nomás, un sonido más grande. Ok, primero vamos a sacar el carrito. Que se vaya para allá. Ahora esto igual lo vamos a levantar. Esperamos 3-4 segundos. Y ahí pasamos. Ahí le vamos a poner esto del tiempo. Pasamos. Chao. Y ahora vente con nosotros. Véngase con nosotros. Este es el carrito. Vamos a sacarle el carrito.
Ok, queremos el carrito. No, el carrito. El carrito lo vamos a poner acá. Sí. Un carrito sin ruedas, bueno, tiene ruedas realmente. Vamos a agarrar esto de acá. Y lo vamos a colocar aquí sobre esto. Perfecto. Y aquí vi que había un cohete más. Voy a agarrar este cohete de acá. Lo vamos a poner acá. Y nos llevamos nuestro carrito. Ahí está. Perfecto. Voy a montar yo aquí. Activar esto. Y que nos llevamos, no. Nos llevamos, no. 11. Ahí estamos. Perfecto. Se diga más. Vamos a poner una pierna choreta y que camine así para toda la vida. A mi negro. Ahí está minero. Casi te dejo chueca. Lo lograste. Otra extremidad más. Sí. Solo te faltan dos. Dale, que solo me faltan. Bueno, voy a buscar las otras dos. Tengo uno allá y otro por acá ya. Uno allá y en el otro en Paracoya. Pero está difícil. Uno allá y otro en Paracoya. Paracoya. Ese árbol, ese otro árbol. Ok, ya estamos en la próxima fábrica de Willy Wonka. Ah, no, estas no son de Willy Wonka. Wow, te tiene mucha maldad. Fábrica del brazo izquierdo, señores. Vamos a fabricar el brazo izquierdo. Ahí estámonos. Se activó. Ahí bajó el brazo izquierdo. Oh, no puede ser. ¿Y ahora? ¿Y esto? ¡Oh, oh, oh! Me gustó. ¿Dónde está mi brazo? Vámonos. Ahí está, y ahí tengo aquí tengo esto y esto lo vamos a pegar en, o sea, vamos a hacer esto un carrito ahora, un carrito del brazo. Un carrito del brazo. Vamos a pegarlo así. Aquí bien abajo. No. Eso está mal. No lo voy a pegar ahí. Ahí abajo. Exactamente. Pero no me convence que esto... Ok. Vamos a hacer algo. Yo voy a pegarlo así. Ahí está. Pero ¿por qué en el centro? O sea, no puede ser... Un poquito más... Ahí. ¿Ves? Pero se pega en el centro. Vamos a colocarlo así. Si yo te digo a ti, tú,
Te vas a pegar justamente aquí, esquinita. No, o sea, quieres ahí en el centro. Bueno, pégate en el centro, es lo que tú quieras. Supone que eso tiene que ser como un carrito. En la rueda de este lado. Ok, hice otro brazo derecho. Y tengo dos brazos ahora. Ah, no, el otro se desapareció. Ah, no, pero qué tarao. Yo soy un maxi tarado. Okay. Por ahí. Yo creo que me está haciendo falta una rueda. Si de este lado había una. Ah, no, es que había una sola, habían tres. ¿Y la otra rueda dónde está? Sea, yo tengo que cruzar eso con tres ruedas. Aunque hace un carro de tres ruedas. ¿Y ahora qué? Ah, no, ahí está la cuarta. Ah, no, ahí está la tercera. Vamos a ver, esto sería así. Perfecto. Y esta ahora. Iría de aquel lado, ¿no? Ok. Y ahora esta cosa. Pegarlo más hacia allá, ahí creo que me hace falta una rueda, pero bueno, eso es lo que hay. Vamos a tratar de que la caja no se queme, no sea quemada, de verdad que no. Pasamos aquí, aquí está la otra rueda. Aquí está la otra rueda. ¿Y allá arriba qué hay? Acá arriba qué hay, no hay nada. Hay una seta, una cosa de esta. Había algo, pero no vi que había un cofre. ¿Un cofre con qué? Con cinco timón. Un cofre con cinco timón. Como pinta de que esto debería pasar algo así, ¿no? Algo así. Ah, entonces esto acá.
Debería de ser así. Yo creo que es algo así. ¡Para! No te vayas sin mí. No te vas a ir sin mí. ¡Wegua! No, me quemé. Me quemé. A ver, esto. No, 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 no. Ay, Dios mío, no. Tan difícil sería esto más adelante. No tan adelante. Ahora me subo acá. Pero no te agarres del caucho. Tarao. Ay no, chicos, Link es un tarao. Link es un tarao. Eso se caiga ahí y esto sale para acá. Y ahora... necesitaba esas ruedas para abrir ahí. Claro, esto sería como para pasar para allá a buscar las ruedas. Pero si paso para allá, me quedo sin el coso. Bueno, y si levanto la cosa esta así. Vamos a levantarlo un par de segundos. Sacamos, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto. Agarro aquí, paso para acá. Ya. Listo. Listo. Y ahora casi yo hago esto. ¿Qué pasó? Se apagó esa turbina. Y se apagó esta otra turbina. ¿Qué pasó? Ah, ahí hay un cofre. Y aquí no hay nada. Si las pongo a retroceder. Okay. ¿Y ahora qué hago? Hay que hacer que esto se vaya por ahí. Por el agua.
Okay, tengo que hacer un... Sí. Tengo que hacer como un aeroplano de esto, ¿no? Pero yo ahí tengo como una base. Pero tengo que hacer como un... Primero vamos a enderezar. Colocarlo ahí derechito. Y esto también lo vamos a enderezar. Colocarlo ahí derechito. Y ahora tenemos un par de ventiladores. Vamos a colocar uno en cada esquinita. Uno acá. Y el otro allá. Allá. Ahí está. Y ahora si yo me monto acá. Pero si lo llevo bien hacia allá. Puede ser que sí. Ahí está, señores. Ahí está mi gente, ¿cómo van a decir que no? Ahí estamos. Estamos en nuestro barco, barco brazo, barco pierna. Acá llegamos acá. Y hacemos chaca, 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 chaca. Soltamos esto aquí. Se convierte en un super brazo izquierdo derechoso. Lo pegamos acá. Ahí estamos. Wow, tenemos 1 hora haciendo Solo este falta robot. un link. El cuerpo que albergará mi espíritu está casi listo. Eso, falta una. Nos falta aquella, señorita Minero. Ya vamos para allá, ya vamos a sacarle su cuerpo de donde usted necesita para que tenga su cuerpecito, señorita Minero. Deme chance, porque está complicado, yo. De paso, usted no tiene guía de instrucciones, nada. Es por lo que veo, creo que puedo subir por ahí, señorita Minero. Ahí estamos, señorita Minero, ya casi, ya casi. Fabrica el brazo y tal. Ok, acá activo el brazo. Ahí sale el brazo, se cierra la puerta. Se cerró todo, señorita Minero. Y ahora, y se abrió una puerta por allá. Y se activaron muchas. ¡Wow! Y son como 50.000. Señorita Minero. Ya va, ya va, ya va.
Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Aquí mismo. Eso. Hasta acá llegamos. Hasta acá nos trajo el Uber Eats. Pero este se rompió. Ah, porque esto pasará por acá. ¿Qué es esto, loco? Esto me da corriente, ¿vale? Sí, corriente. Nosotros nos fuimos por este lado. Grande. No hay más nada. Más nada tampoco. De este lado no hay más nada. Que no me queda de otra que intentar pasar por ese coso eléctrico. Oh, pero ¿y si hay una manera de apagarlo? Eso no lo vimos. Hay rueditas de esta. A ver algo. Apágate ruedita. Sí. Voy a hacer así y lo voy a levantar. Voy a dejar así. Y le voy a poner un par de rueditas de esas. De manera que se vaya por ahí. Colocarlo así.
Vamos a colocar estas rueditas. Así. Vamos a colocar esta ruedita. Ahí. Lo activo, no se va, pero si le pego otra, sí. Acá, ahí sí. Pero sal de ahí, gordito. Sal del medio, gordito. Es que ya casi terminamos con minero. O sea que mi concentración es tan máxima que no puedo ni siquiera hablar. Me quedo mudo. Ya con esto terminamos el proyecto de ingeniería minero. A ver, lo montamos acá. ¡Ejua! Proyecto de ingeniería minero. Ahí estamos, minero. Ahí estamos, minero.
estamos, minero. Ahí estamos. Estamos, minero. No te quedes chueca. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora sí va a salir minero. Ahí estamos, minero. Ahora sí nos van a contar todo, Dios mío, qué bueno. Muchas gracias, Link. Ahora, solamente necesito una última cosa. Es mi piedra secreta del espíritu. ¿Qué? Se halla en el lugar que ves marcado. Te ruego que me ayudes a llegar a ella. Ok. La senda es muy peligrosa. El cuerpo del golem que ensamblaste, por fortuna, posee un poder oculto. Descubrirás cuál es durante el camino. Okay. Te lo ruego. Ayúdame a reunirme con mi piedra secreta. Sí, cómo no. Bueno, minero, puedes. No podemos subir en minero. A ver, vamos. A ver, defenderse. Defender brazo izquierdo, brazo derecho. Espalda Y. Esto es un escudo. Esto. No puedo tirar flechas dentro de. Acoplar a X. Puedes emplear las armas que te encontrarás aquí para poder aprovechar más el golem. Empuña alguno con la mano y así potenciarás los ataques. La senda que conduce a la piedra secreta es larga y peligrosa. Debes tener a recoger armas cuando las veas. Ok. Procura aprender a manejar bien el golem. Así estarás más preparado para hacer frente a cualquier peligro. Ok. Ok. A ver. Vamos a ver, ¿verdad? Aquí en la X tengo brazo derecho, brazo izquierdo, espalda. Placa metálica. Brazo. Pues un portazo con eso. Voy otra vez en X y le aplico brazo izquierdo. Ok. Y X y Y espalda, una placa metálica para que me cubra. Okay, vamos a ver entonces. Ya va. Yo voy hacia acá.
Entonces tengo que dar la vuelta por acá, bla bla bla, e irme para allá. Bueno. A ver. Esto es espalda, esto copa, brazo derecho, brazo izquierdo. Ok, igual me mató. Okay. Okay, igual me mató. No quería morir. No quería morir menos de esa manera. Okay. Ya va, minero. Gracias. Okay, nos vamos a ir por aquí para darle la vuelta a eso. Okay, Jane. Nin, si acoplas artefactos Sonnen en la espalda del golem, podrás dotarlo a mayor velocidad. Aunque queda un buen trecho hasta el templo donde reposa la piedra secreta, debes darte prisa, Link. Bueno, pero no me apures tampoco. Tampoco es que me estés apurando así porque no. Me gusta así. Ok, si yo le doy aquí. Wow, tanto me va a quitar. ¿Cómo es? Espalda. Yeah. Ah, ok. Vamos. Parece un ninja. Okay. Lin, si acoplas algún arma apropiada al golem, podrás atacar a distancia. Si tu puntería es certera, logras poner a tu batalla a tu favor. Link, vence a todos los monstruos que veas para avanzar. Ok, voy a acoplar el cañón aquí. Dale, loco, no. No, 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 no. Sí, imagínate, si tengo que luchar con todos los monstruos que me tope en el camino, nunca voy a llegar. Ok. Vamos. Ok. ¿En qué? Activo esto que... Okay. Pero aquí quedó algo mal. Supone que yo quería el cañón. Este, aquí. Ahora sí.
Igual siento que pega poco, es como que, o sea, no tiene fuerza ese robot. Creo que lo mejor es pasarlo rápido. Que me den el robot y chao. Lo mejor sería agarrar, irme a buscar su piedra secreta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Ustedes saben mi gran secreto. Dos cosas de esta, una de esta, agarro la esta, el generador de esquema, y hago este esquema, hago que se ponga así, vamos al punto, aquí, ahí lo acoplo, aquí me subo, lo dirijo. Y nos vamos por ahí. Para. Sí, y ahí nos vamos. A mí nadie me dijo que para llegar para allá tenía que utilizar sí o sí el robot. Me vas a decir que el robot se va a quedar ahí porque no, el robot va a venir conmigo. Mira, de paso lo que había aquí. Un Inox. Como para. Ay, justo va a pasar esto ahorita. Por aquí yo pasé. Justo llega aquí. Templo del Espíritu. Sabes que yo no veo el golem. Yo creo que para llegar aquí tenía que traer ese golem. Y ahora hay el golem. Yo creo que ese golem tiene que estar conmigo. Y si yo lo dejé por allá. A ver algo. Eso quiere decir que si yo dejé el golem por allá, él se quedó por allá, ¿verdad? No me digan eso, no me digan eso porque me va a dar tristeza, me va a dar dolor. Eso lo tengo que llevar hasta allá. Esperar a curar. Ajá, pero ¿y por qué si estás aquí ahora? ¿Por qué si estás aquí y no estás aquí? ¿Sabes lo que me costó llegar hasta allá? ¿Y no estás allá?
Ay, robot. Ay, robot. Creo que ese robot me está engañando a mí. Está come carne cruda. Y me voy a colocar este traje. Creo que es mucho camino. Yo creo que es mucho camino. No, 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 es mucho camino. En serio es mucho camino. Paso, se me dañó la turbina. Se me dañó mi super turbina. Yo no pienso pegarle ese Inox. Ni pienso dejar que me mate ni nada de eso. No, señor. Ajá. Queda un poco para llegar hasta donde está mi piedra secreta. Sí, 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 sí. Thank you.
A ver, si yo hago así, hago así. Estamos, ahora sí llegamos con el robot. La verdad es que no me está gustando mucho el robot, pero bueno, es lo que hay, ¿verdad? Ve, y ahora sí ya podemos examinar con el robot. Ya con esto se va a abrir. Sería la savia del búho. ¿Y ahora para dónde vamos? Ya no estaba listo. Ya no le entregaron su piedra totota. Ahí está su piedra, ahí está su piedra. Su piedra suya de minero. Bueno. Ahora su piedra. ¿Qué? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Del rey del mundo. Debemos detenerlo. Ah.
Aprovechamos. Me mató, tú me mató. A ver. Vamos de vuelta, espero que comience ahí donde estoy. Tengo que partirle la cabeza a ese robot. Tototote. Ok. Ok, así no era. Así tampoco era. No, pero ese robot grandísimo es como bastante fuerte. Y nosotros apenas no. Así no se puede. Así no se puede. A ver. Vamos de vuelta. Mueve, minero. Es peligroso tocar lo que nos rodea. Ten cuidado. Y sí, aprovechamos lo que nos rodea. ¿Qué?
¡Qué difícil! Ay, esto es complicado. Esto es complicado, esto es complicado. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Claro que sí, es súper peligroso porque lo que nos rodea, pero ese monstruo viene y me da un solo golpe y me pega contra la pared. Haga lo que haga, él me va a pegar un solo golpe y me va a tirar contra la pared. ¿De qué me sirve a mí golpearlo con lo que sea? No me sirve de nada.
Ahí está, chicos, al fin. Al fin, chicos, al fin. Ahí está. Ahora sí. Mira un corazoncito más. Vamos, un corazón. No lo puedo creer. Y la piedra de minero. Ahora sí. Ahora sí, vamos a tener a minero para siempre.
Ahora se va a mantener ese robo. Este corazón. Bim, bim, ahí tenemos. Ahí tenemos, ahí tenemos, ahí tenemos. Vamos a ver, que minero examine eso, que nos cuente todo eso y bueno. Porque que alguien me explique por qué ya salió la tableta chica. De la tableta Cheika para la piedra y de la piedra para el robo, no entendí. Mira eso, minero. Todo lo que te has convertido. Ahí está, minero. Hace mucho tiempo, Zelda me pidió que te ayudara. Hola, minero. Al fin nos conocemos, Link. Gracias. Con tu inestimable ayuda, logré recuperar mi piedra secreta. Inicialmente, mi intención era despertar en cuanto adquirieras la tableta de Prunia. Quería Okay. enviar mi espíritu al golem y guiarte. Pero los sirvientes del rey demonio truncaron mi plan. Okay. Afortunadamente, lograste encontrarme por tu cuenta. Link, tu mano. Yo, Minero, la savia del espíritu, te concedo mi poder. Acéptalo. Espero que te ayude. Okay, ahí tenemos el poder de minero. Desde este momento, nos une un profundo vínculo. A partir de ahora, mi espíritu residirá en ese golem. Así podré ayudarte. No, qué espectáculo. Gracias, minero. Y ahora, Ajá. procesado el tiempo lejano. Ajá. Okay. Hace mucho tiempo, los Zonan, descendientes de los dioses, abandonaron los cielos y se asentaron en la superficie. Con ellos, trajeron artefactos que amplificaban el poder de sus portadores, las piedras secretas.
Mi hermano menor, Rauru, usó el saber de los Sonnan para guiar a su pueblo. Y al hacerlo, conoció a Sonia, su futura esposa. Rauru entregó a Sonia una de las piedras secretas. Y juntos establecieron un reino en aquellas tierras. Los nuevos monarcas decidieron darle el nombre de Yume al reino que acababan de fundar. Con la ayuda de sus habitantes, crearon un lugar lleno de prosperidad. Sin embargo, un día ocurrió una tragedia. Un malvado hombre se alzó en el desierto. Ganondorf, el patriarca Gerudo, arrebató la vida a Sonia y la despojó de su piedra secreta. El poder de la piedra hizo que Ganondorf se transformara en el rey demonio. Creó un ejército monstruoso para conquistar el mundo. Los pueblos de Hyrule se defendieron con fervor incontenible de los monstruos, pero el poder maligno era tan fuerte que acabó arrinconándolos. Rauru hizo un plan que les permitiría cambiar el curso de la guerra a su favor. Encomendó piedras secretas a poderosos guerreros, convirtiéndolos en sabios, y juntos se dispusieron a vencer a Ganondorf. Rauru y los sabios lo superaban en número, por lo que deberían haber triunfado. Sin embargo, no teníamos idea de cuánto había crecido el poder del rey demonio. No logré resistir sus violentos ataques. Perdimos la esperanza de alcanzar la victoria. Pero entonces, Rauru decidió usar su último recurso. ¡Tuyo será tu perdición, Ganondorf! Nunca esperé salir de aquí con vida. ¡Rey Rauru! Transcurran 10,000 años, se pasarán en un suspiro. Sacrificio es inútil. No. Esperarás una eternidad a quien será capaz de vencerte. El portador de la espada maestra, Link. Recuerda bien su nombre. ¿Link? Ajá.
¿Insinúas que la espada también viajó por el tiempo? Sí. En la era de la que vengo, pude observarlo. La espada maestra fue capaz de herir al rey demonio incluso dañada. ¿El mismo enemigo que es inmune a nuestros poderes? Dime, ¿qué sugieres que hagamos con ella exactamente? Si transferimos poder sagrado a la espada maestra de forma constante, se convertirá en un arma incluso más poderosa. Interesante. Si logramos repararla y mejorarla, quizá podría ayudarnos a vencer al rey demonio. Pero, conociendo la fuerza del enemigo, tardaría años en hacerse así de poderosa. No se me ocurre una solución. ¿Cómo proporcionarle poder sagrado durante tanto tiempo? Existe un modo. ¡Jamás! Sí, con el hechizo podría... ¡Ni se te ocurra! Es un hechizo prohibido. Implica un gran sacrificio. ¡Perderías tu esencia! ¡Oh, ¡Mineru! Comprendes que no habría vuelta atrás. Al sostener la espada, lo comprendí. Esta es la razón por la que viajé en el tiempo. Quiero restaurar la espada maestra y devolvérsela a Link. Entiendo. Al final, es tu decisión. Esta situación es fruto de la arrogancia de los Sonnan. Por eso, quiero dedicar el resto de mi vida a ayudar a Link. Te prometo que haré todo lo que esté en mis manos. Aunque mi cuerpo se marchite, mi espíritu seguirá ayudándolo. Ajá. Tenemos a Mineru, chicos. Tenemos a Mineru. Rostro de la espada maestra. Pero ya yo tengo la espada maestra completada. Claro. Eso significa que la misión que queda, los cinco sabios, tendría que ir hasta allá, ¿no? Creo que era hasta acá. Quiero ver ahora qué me va a decir Prunia.
Porque yo creo que ya tenemos todo para ir a matar a Ganondorf. A Ganondorf. Aparte que yo lo quiero matar. Lo quiero matar. Pero creo que ya será un nuevo video y para mañana. Que hoy, 2 de la mañana. Y yo tengo que dormir. Porque yo mañana tengo que trabajar, chicos. Ustedes no, porque ustedes son unos pagos, pero yo no. Tengo que trabajar también. Bien, ¿cómo te fue? ¿Algunas vistas sobre Minero? Sí, ya tengo a Minero en mi poder. ¿Cómo? ¿Que revivió la sabia del espíritu? Me deja sin palabras. Es sencillamente asombroso. Logramos reunir a los cinco sabios. Buen trabajo. El margen de solo ese del espíritu es increíble. Que sea una sabia que plantó la cara del rey. En fin, me alegra de que al menos ya hayamos podido saber algo más de la princesa. Por lo que cuenta, en esa era pasada, trató de reparar la espada maestra que había derrotado a Toputaro. Su intención era que convirtiera en el arma secreta para que permitiría derrotar al rey demonio. De lo que es capaz nuestra princesa, ella y ella solita. La espada maestra fue reparada. Lo tenías que haber dicho antes, vaya. ¿Quién hubiera dicho que estaría en la cabeza de un dragón blanco? Aunque ahora que lo pienso, ese era el deseo de la princesa. Allí la protegería con su propio cuerpo. Con la espada de tal. Gracias por recuperar la espada maestra. Además, debo confesar que sin ella parecía faltar de algo. Clic, clic. Ahora ya pareces estar perfectamente listo para enfrentarte a nuestro terrible adversario. Cinco sabios. Los sucesos del castillo de Hyrule. Solo nos queda averiguar dónde se oculta el rey demonio. Parece que hace poco probable que siga en el castillo de Hyrule. No se me ocurre ningún sitio en la superficie donde pueda encontrarse. Ya lo tengo. Debe andar en el subsuelo. ¿Qué opinas? Las probabilidades de que esté en el subsuelo son altas, ¿no? Tampoco me quiero poner como, pero yo habría hecho, yo sé. Estaba investigando el subsuelo, mi nombre del entusiasmo. Seguro debe resultarte útil. Ok, vamos a hablar con Yosha. Esto fuera acá abajo. Investigando. Más allá del templo. Yosha. Ahora Yosha me está diciendo que vale. Claro, pero Yosha me está mandando como misión secundaria. Rumores sobre Zelda.
Está faltando solamente uno. Creo que me dice Yosha. No puedo imaginar si sin haber recibido ningún informe nuevo. Lo último que averiguó fue que esas estatuas parecen apuntar al suroeste. Miren al suroeste. Se encontraron estatuas en el fondo del abismo que hay en el bosque del tiempo. Al sur de la llanura de Hyrule. Muchas de ellas apuntan ta ta ta. Bueno, tengo que ir hasta allá, así que te voy a guardar en este momento y les voy a decir que, bueno, se suscriban, compartan, comenten y chao.